Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estés viendo. Hoy en día quiero informarles a todos ustedes, a todas las personas que me siguen desde un inicio, qué es lo que pretendo hacer los próximos meses. Pero antes quiero decirles que este canal ya no se llama Fanny Pulido, si bien los que me siguen sabrán que este canal se llamaba Fanny Pulido, pero ahora se llama Verdad Viajera. Asimismo, también me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en TikTok, que estaré subiendo contenido y estaré subiendo por ahí algunas cosas referente a lo que voy a hacer los próximos meses. No quiero soltarles toda la información de un golpe, así que les voy a contar un poquito de lo que he venido haciendo, de en lo que he estado trabajando y de lo que voy a hacer los próximos meses. Como ustedes saben, estoy viviendo actualmente en el estado de Jalisco. Me he estado moviendo entre Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan y a sus alrededores. También tuve la oportunidad de conocer varios estados que están cerca, como Manzanillo, bueno, no, en realidad es Colima, Manzanillo es el municipio, Nayarit, tuve la oportunidad de estar en estos otros estados y siempre con buena actitud. La intención, mi intención al menos siempre, es viajar y moverme de lugar, conocer, socializar y, ¿por qué no?, divertirme un poco. Pero últimamente he tenido como que la necesidad de hacer un poquito más allá de estas actividades, que las actividades están bien y son geniales, pero yo me he sentido con esa necesidad de conectar un poquito más con la gente, conmigo misma. Desde hace mucho tiempo he estado planeando este viaje, pero no me he atrevido realmente por miedo. Siempre ha estado en mí ese miedo que a veces me invade, y es que, bueno, esto no es cualquier cosa. Lo he pensado muchísimo, incluso he comprado el equipo, todo el equipo, para viajar de esta manera. Aún todavía no te voy a decir cómo voy a viajar porque no quiero que te sorprendas tanto, pero te voy a decir cómo me he sentido acerca de esta nueva experiencia. Bueno, en los últimos 2 años planeé un viaje, pero este viaje era loco. Muchas personas me decían que no lo iba a lograr, que era peligroso, que soy mujer, que bla, 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 chalala. Así que yo poco a poco empecé a ir comprando las cosas que necesitaba para realizar este viaje y muy pronto me di cuenta que ya tenía básicamente todo. Con eso también me llegaron ciertos episodios de angustia, de ansiedad, de querer ya no estar en esta ciudad que es muy bella, que es básicamente, bueno, el estado de Jalisco. Y al final de cuentas caí a la razón de que necesitaba hacer este viaje, que ya tenía todo lo necesario para cumplirlo y que era como una necesidad mía y que mi alma no iba a estar tranquila si yo no realizaba este viaje. Bien, yo ya les he dicho a mis familiares que si muero en el intento, que no se preocupen, que yo voy a estar bien, porque siempre hice lo que quise. Incluso ahorita se me corta un poquito la voz. Les he dicho también que si tengo éxito, será también el éxito de las personas que desde un principio creyeron en mí y, ¿por qué no?, también ustedes, quiero llorar. Y bueno. Si fracaso, o sea, porque puede ser que de repente salga y de repente diga, no, esto no es lo mío, no me voy a sentir mal porque sabré también que quise y que estuve siguiendo el sueño que me impulsó a seguir adelante. Entonces, ya me puse un poquito sentimental. Solamente quiero tener la experiencia y que nadie me la cuente y, ¿por qué no?, disfrutarlo y seguir haciendo esto que me apasiona, que es viajar.
Con esto quiero informarles a ustedes que aquí en la ciudad de Guadalajara he renunciado a mi trabajo, renuncié también a ya no estar en esta ciudad y moverme para continuar con la experiencia de viajar. Este video, como les dije en un inicio, lo estoy filmando un día antes de partir. Se los voy a dejar programado así que para cuando ustedes vean este video, yo ya estaré quizá muy lejos del estado de Jalisco. También quiero informarles que mi familia está muy preocupada, pero yo ya les dije que este es mi sueño y desde hace 2 años he tenido como que esa conciencia que no me deja en paz en hacerlo. Y yo sé que no voy a estar tranquila y no voy a estar en paz hasta que lleve a cabo este sueño, este viaje, este tour que me pienso dar. Pero también mis familiares no dejan de preocuparme porque sé que se preocupan, que ellos me quieren muchísimo y que al final de cuentas yo no dejo tampoco de preocuparlos a ellos con esta nueva experiencia. Así que básicamente les he prometido que voy a ser más constante subiendo videos para que ellos estén completamente tranquilos y sepan en dónde ando. Bueno, ahora sí se llegó el momento de decirte cómo voy a realizar este viaje. ¿Se acuerdan cuando vine a Guadalajara que traía una bicicleta? No sabía ni qué onda con esa bicicleta, pero yo la traía. Bueno, en realidad, dentro de mí sí sabía qué onda con esa bicicleta. Yo siempre quise hacer este viaje en bicicleta por todo México. Mi propósito el día de hoy es recorrer toda la República Mexicana en bicicleta. Como te había dicho, yo cuando vine aquí a Guadalajara me traje una bicicleta desde el estado de Morelos en el camión. Así, con mi bicicleta, con mis alforjas, con mis mochilas, me vine del estado a Guadalajara. Yo sabía que esa bicicleta me iba a funcionar muy bien en la ciudad, pero también sabía que muy en el fondo de mí quería hacer el viaje en bicicleta y ser una viajera y una nómada digital. En estos 11 meses que he estado aquí en Guadalajara, me lo he pensado bastante ya para partir y hacer mi viaje en bicicleta. Así que ya no estoy muy lejos, estoy a 2 días, a un día básicamente, de partir e irme. Te digo que cuando tú veas este video, ya estaré muy lejos de este estado. Sé que me voy a enfrentar a la adversidad, pero también me voy a enfrentar a mí misma. Voy a conocer mis capacidades y también voy a conocer de qué tan lejos puedo llegar siguiendo mi sueño. Si no había empezado este viaje, seguramente fue por miedo. En estos últimos meses que llevo aquí viviendo en el estado de Jalisco, me he preparado más mentalmente. Así que no les voy a decir que estoy completamente preparada porque no sé a lo que me voy a enfrentar allá afuera, pero sí te puedo decir que hoy el miedo ha reducido y que este es el viaje de mi vida. Voy a comer poco o quizá nada. Voy a dormir en la calle o quizá en un hotel. Voy a bañarme o tal vez no. Eso se verá a través de los meses, así que te invito a que te suscribas. Como te dije en un inicio, ahora también tengo cuenta en TikTok, en Instagram y en Facebook. En todas mis redes estoy como Verdad Viajera. Suscribiéndote, compartiendo y dando like me ayudas bastante. Pero también si tú me quieres ayudar de otra manera, tú me puedes ayudar por medio de PayPal. Haciéndome un pequeño donativo, pero significativo, que te lo voy a agradecer bastante. Eso me puede ayudar para una comida, quizá para no pasar una mala noche, o también para una botella de agua. Si estoy preparada física, emocional, mental o materialmente, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que no pienso abandonar este sueño, al menos hasta que me vea realmente en la circunstancia y sepa cuál es la experiencia. Así que ya no tengo más que decirles, ya se los dije todo en este pequeño video. Ustedes me apoyan muchísimo siguiéndome. Aquí abajo les voy a dejar el link
para que me sigan en todas las redes y así mismo también el link de PayPal. Si me quieren hacer un donativo chiquito, pero muy, muy significativo, muchísimas gracias. I would say we were good together.